En el jueves 31 de enero de 2013 nos acompaña usted en la entrevista en línea. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos ven a través de laprensagráfica.com en nuestro país y el mundo, y también a quienes nos escuchan en GD Radio del grupo Dutriz. Este jueves damos seguimiento a la decisión legislativa de aprobar el voto en el exterior a partir de la elección presidencial de 2014. Conversaremos del alcance de la normativa del cumplimiento de un derecho para quienes residen en Estados Unidos y Canadá, y sobre todo de cómo lograr que se estimule al votante para superar el fantasma de otras experiencias en América Latina, donde la convocatoria ha sido bastante limitada. También reflexionaremos sobre el calendario electoral en desarrollo. Bueno, varios temas en agenda. Nos acompaña en nuestros estudios Eugenio Chicas, él es el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Presidente, bienvenido, un gusto. William, buenos días al pueblo salvadoreño y a quienes están atentos a este importante programa. Perfecto, magistrado presidente, creo que será importante que iniciemos con el tema del voto en el exterior. A lo mejor si nos da una valoración a manera de resumen, digamos, de cuál es la presencia suya sobre esa decisión que ya está en marcha entonces, que se tomó desde la Asamblea Legislativa, para que entremos un poco a la parte, quizás diría yo, un poco más educativa, que tiene que ver con el procedimiento, cómo será este procedimiento de voto en el exterior, que supondría esa mecánica prácticamente está definida. Y hay algunas láminas por ahí que las podríamos compartir con nuestros cibernautas para que puedan conocer entonces cómo es que se va a hacer el mecanismo de obtener DUI. Es una lámina que está por ahí, a lo mejor la vamos a poner más adelante. Entonces, deme su valoración, presidente. En primer lugar, yo he felicitado a la Asamblea Legislativa porque este ha sido un paso histórico en el cumplimiento de un precepto que ya tenía rango constitucional, en el sentido que los salvadoreños y las salvadoreñas que están en el exterior constitucionalmente tenían la prerrogativa de poder votar. Pero eso, sin embargo, nunca se había regulado en normativa secundaria. Y en este sentido también he felicitado al presidente Funes por haber tenido la valentía, la audacia política de promover una reforma que tenía muchos años de estar planteada sin que formalmente fuera promovida. En ese sentido, hemos felicitado al presidente Funes porque efectivamente esta es una reforma que genera mucha justicia en el marco electoral. ¿Por qué? Porque esta nuestra comunidad ha venido aportando significativamente al desarrollo nacional, y es de justicia el que demos un estímulo que ya tenía, insisto, rango constitucional, y por lo tanto hoy en ley secundaria se pueda materializar el ejercicio de sus derechos políticos y tengan la oportunidad de decidir en estos grandes temas nacionales. ¿Será como una forma de decirle a los compatriotas, bueno, hacemos un poco a un lado ya esos ojos que habían en el pasado de verse más a ellos como los grandes remeseros, quienes sostienen la economía, pero sin derechos? Efectivamente, reivindicar una pertenencia, en el sentido, ya que si bien ellos por distintas razones económicas, sociales, tuvieron que emigrar, la distancia en ninguna medida vulnera los derechos a los que tienen opción, y uno de ellos es el derecho al sufragio. Por lo tanto, sí, efectivamente, es una reivindicación significativa para una comunidad que ha participado tanto del desarrollo nacional y que hoy, pues, lo que hace se hace sencillamente es hacerle justicia para que puedan ejercer sus derechos políticos. Presidente, entonces la definición del voto, hablemos ya un poco de la mecánica, la definición de cómo se va a votar es a través de correo, ¿no? Definitivamente sí. El legislador y el presidente de la República, con la comisión técnica que exploró el tema, determinaron que de las modalidades conocidas hoy en la comunidad internacional, como es el voto electrónico, el voto presencial y el voto por correspondencia, son las tres modalidades. La de voto electrónico es todavía muy incipiente. El voto presencial se utiliza mucho, pero para el caso de las particularidades de la comunidad salvadoreña, la comisión técnica donde participó PNUD, el Programa de Naciones Unidas, consideraron que es mucho mejor la modalidad de correspondencia porque se ajusta a las particularidades migratorias. O sea, muchos de nuestros migrantes no tienen regularizado su estatus migratorio. Y es a veces sensible, riesgoso, de temor, exponerse en la vía pública
en un lugar público, como puede ser un consulado, una embajada, con los consiguientes riesgos que esto puede tener, como se dice popularmente, que se lo levante la migra por estar donde no debe. Entonces, habiendo temor, por eso se planteó, no, la modalidad por correspondencia genera una enorme facilidad porque no se tiene que exponer públicamente. Pero por otro lado, la modalidad presencial solo permite, por ejemplo, que se vote en los consulados, en las embajadas. En todo Estados Unidos nosotros tenemos 16 consulados, pero en los 50 estados de Estados Unidos hay salvadoreños. Claro. Por lo tanto, la modalidad de voto presencial iba a restringir la participación. Sin embargo, el voto por correspondencia permite que de cualquier lugar de la Federación, de Estados Unidos, Canadá o cualquier país del mundo, porque el voto ha sido habilitado no solo para Estados Unidos. A ver, aclaremos esa parte. ¿No es exclusivamente para Estados Unidos y Canadá? ¿O no, eventualmente? No, la ley ha quedado abierta totalmente para poderlo hacer con cualquier país del mundo. O sea, ese derecho ha quedado consignado para los salvadoreños que residen en el exterior. De acuerdo, pero en el primer paso que tendremos, en el primer ejercicio en 2014... ¿se alcanzará para todos siempre o...? Eso dependerá de hasta dónde, ya vamos a abarcar el tema de la cobertura del DUI y de los requisitos que hay que llenar. Entonces, ese es el tema. Pero insisto, la facilidad de que sea por correspondencia permite que de cualquier lugar la gente pueda votar, y además, un patrono en Estados Unidos no estaba obligado a darle permiso de trabajo para que pueda ir a votar. Eso es una limitación. El voto por correspondencia permite que no necesita un permiso laboral. Puede votar en cualquier momento en el periodo que se va a habilitar para que lo pueda hacer. Pero no tiene que comprometer horas laborales. A ver, vamos por partes, porque tenemos por ahí algunas láminas, y ahora sí, la lámina número 3, por ejemplo, ¿qué se necesita para que el compatriota que está en estos países entonces puedan emitir sufragio? Y a manera de refuerzo lo vamos a mantener ahí en pantalla para que lo puedan ver nuestros cibernautas y televidentes. Pero bueno, entonces explíquenos eso. Son tres cosas lo que necesita un compatriota para poder votar. En primer lugar, tener un DUI vigente, un documento de identidad vigente, que eso significa, y que la dirección que tiene consignada sea una dirección del exterior. O sea, alguien puede tener un DUI vigente, pero si está en Los Ángeles y su DUI es de Soyapango, no puede votar. Y ocurre con frecuencia, ¿no? Porque de repente vienen compatriotas a El Salvador y sacan su DUI, y la dirección que dan obviamente es la de acá. Ese es el tema. Entonces, hoy que ya se emite DUI en el exterior, o incluso si vienen a El Salvador de visita, perfectamente pueden ir a un DUI centro y cambiar su dirección y dar la dirección que le corresponde en el exterior. ¿Demostrando con algún recibo la residencia? No, solamente misma. La explica, no necesita. De acuerdo. Primer punto. Segundo punto, necesitará solicitar ser empadronado. Eso se va a realizar mediante tres procedimientos posibles, tres alternativas. Uno, acudiendo a un consulado o embajada. Ahí le dan la forma y la llena. Dos, si viene de visita a El Salvador, visita el Tribunal Electoral. O tres, con solo que baje la forma de internet. O sea, de donde esté, acudirá a la página web que habilitemos para ese propósito, cuando ya la ley esté vigente, y llena sus datos y nos lo envía por correo. De acuerdo, esta parte es interesante. O sea, que quienes tienen DUI en este momento ya, porque vaya, quienes lo van a obtener por primera vez, tendrán que decir que quieren que se les registre en el padrón, ¿no? Así es. Lo que lo harán por primera vez. Que esa parte también le consultaba antes de iniciar la entrevista, porque no se hace de forma automática. Es decir, cuando yo obtengo el DUI en El Salvador, prácticamente tengo un derecho adquirido, ni me preguntan si yo voy a votar o no, o si me quiero registrar más bien, porque automáticamente quedo registrado. ¿Por qué a los compatriotas en el exterior sí? Porque eso tiene que ver con que la disposición logística, este es un procedimiento que usan la mayoría de países en el exterior, porque nosotros, por ejemplo, tenemos en el exterior más o menos más de 3 millones de compatriotas.
y nosotros necesitamos un universo cierto para poder disponer con certeza de la logística, de los recursos que se van a necesitar. Por ejemplo, solo en Milán hay más de 40.000 salvadoreños en la ciudad de Milán, en Italia. ¿Cuántos en definitiva querrán votar? Entonces, para no enviar una logística innecesaria, es que se parte del universo cierto de quienes expresen la voluntad, la intención de poder votar, por un lado. Por otro lado, el mecanismo de empadronamiento también se convierte en un mecanismo de verificación para establecer si el ciudadano que pretende votar es quien dice ser. Es quien dice ser. Y ese es un tema muy delicado porque, a diferencia de El Salvador, donde el ciudadano comparece a una junta receptora, presenta su DUI, y en la junta receptora le ven el rostro, le ven el DUI, lo buscan en el padrón, claro, constatan la firma, lo hacen estampar la huella. En el caso del exterior, esta persona nos enviará sus datos biométricos por correo y desde ese momento que se empadrone, lo verifiquemos. ¿Qué es lo que nos va a demostrar cuando se empadrona? Nos va a enviar su número de DUI, vamos a constatar la fotografía de su DUI, vamos a verificar la firma porque la tendrá que estampar y vamos a verificar la huella que nos mande. Con esos cuatro elementos, número de DUI, fotografía, huella y firma, vamos a establecer si es cierto que es quien dice ser. Por eso, el proceso de empadronamiento es un elemento de seguridad para el elector, para que nadie le vaya a suplantar la identidad, y es un elemento de certeza para los partidos que están en contienda, en el sentido que corresponda solo a un ciudadano un solo voto. Perfecto. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Hay más elementos que analizar. Regresamos después de esto. Forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca dos veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia. Y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe. Porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Ayer preguntamos a través de Facebook con nuestros seguidores, decíamos, usted que vive en Estados Unidos o Canadá está interesado en emitir el voto en la elección presidencial de 2014, hay ahí varios comentarios, se los voy a leer un poquito más adelante. Solo quiero, magistrado presidente, que nos aclare un poco, en el caso de quienes tienen DUI en el exterior, ¿cómo hacen para empadronarse? Porque estamos claros ya cómo lo harán quienes obtengan el DUI por primera vez, que es el proceso que está en desarrollo en Estados Unidos ahora mismo. Pero quienes ya tienen el DUI, entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Quienes ya tienen un DUI, si ese DUI no es del exterior, tiene que sacar un nuevo DUI que refleje la dirección que tiene en el exterior, la dirección que va a registrar para que le lleguen las papeletas. Si tiene un DUI que no sea del exterior. Si su DUI está vencido, aunque sea del exterior, debe de renovarlo. Porque para poder votar, el DUI debe de estar vigente. Y en todo caso, teniendo ya su DUI, debe de acudir a un consulado para llenar su forma de empadronamiento,
si está de visita en El Salvador, visitarnos en el tribunal, o si no, bajar la forma de internet. Vamos a habilitar una página web para ese propósito, llenar esa forma y enviárnosla por correspondencia, no por internet. O sea, lo que hará es meterse a esa página e imprimirla. Imprimirla, para poderla llenar. ¿Por qué el requisito de enviarlo por correspondencia? Porque eso nos permite incorporar en esa solicitud los elementos biométricos, o sea, el número de DUI que lo tiene que apuntar. Nosotros vamos a constatar la fotografía en el DUI, luego nos tiene que poner una huellita, una huella dactilar, que se le va a orientar cómo se va a hacer, y la firma de su propia mano, porque esos son los elementos que vamos a tomar en cuenta para verificar si el ciudadano es quien dice ser. O sea, que en todo caso, toda persona que desde el exterior quiera votar debe de seguir un proceso de empadronamiento. Porque, insisto, ese proceso de empadronamiento cubre dos propósitos. Primero, establecer si es quien dice ser. Y segundo, establecer un universo cierto de logística para saber a quiénes nos vamos a dirigir que tengan la intención de votar. Eso ya lo utiliza México, ya lo utiliza Panamá, el mecanismo de correspondencia, y en esto habrá un plazo. El voto desde el exterior estila ser un voto anticipado, o sea, aunque se contabiliza el propio día de la elección. Cuando dice anticipado, supone entonces que los compatriotas recibirán con mucha antelación el sobre, con la papeleta y con todo. Explíqueme ese procedimiento, porque también entiendo que ellos tienen un plazo límite para poder enviar y que ese voto en el exterior se tenga tiempo acá en el país. 20 días antes de la elección es que se les envían las papeletas. Ellos reciben las papeletas, emiten su voto, lo envían. Desde cualquier parte del mundo hoy los correos certificados tardan 72 horas en llegar al país, desde cualquier parte del mundo. Un correo certificado se mueve con mucha agilidad, que son los mecanismos que se van a habilitar. Y eso nos permite en este caso que llegue a tiempo, se reciben todos esos votos. Cuando se reciben los votos vienen dos sobres. En un sobre grande vienen los datos del elector, o sea, vienen los datos de su número de DUI, con los datos de su fotografía, de su firma y de su huella. Nuevamente, ahí constatamos si es quien dice ser. Si sus datos corresponden con los del padrón, en ese momento nosotros lo que hacemos es cogemos el segundo sobre que nos ha enviado, el segundo sobre que es donde viene el voto, y ese se deposita en una urna y se revuelve con el resto de votos. O sea que hay un voto, un sobre blanco, donde él deposita su voto. Nosotros no sabemos por quién vota la persona. Y ese sobre se coge del sobre grande y se deposita en la urna y se revuelve con el resto de votos, se mezcla con el resto de votos. Eso es lo que nos permite conservar el secreto del voto, claro, de quien lo emitió. O sea, que eso lo que permite es, desde que la persona envía su voto, eso viene en un sobre grande con sus datos identificatorios, dentro viene un sobre pequeño, blanco, sin ningún dato, que es donde colocan los votos, se abre el sobre, se revisa y se compara la identidad, si es correcta, se coge el sobre con el voto y se deposita en la urna, ya, donde está el resto de votos. Eso se revuelven y se guardan. Y en ese sobre blanco, por ejemplo, que usted menciona, solo va ahí la papeleta, nada más. Nada más. Ahí no llevará nombre de la persona, ningún dato. Eso lo llevará en el... Por eso, hay un sobre grande. Y en ese sobre grande van los datos ubicatorios de la persona. Exacto. De su identidad. Y además va un sobre pequeño, blanco, sin ninguna identificación, que es donde van las papeletas de voto. El vota, cierra el sobre del voto, lo coloca en el sobre grande, ha llenado sus datos ubicatorios y nos lo envía por correo certificado. Al llegar a El Salvador, nosotros vamos a constituir organismos electorales especializados para eso. Entonces cogen el sobre, revisan la identidad, los datos de identificación de la persona, se comprueban, si son correctos, se coge el sobre de los votos,
y se deposita en una urna. Eso se mezcla y se deja en espera, porque eso llegará entre 15 y 20 días antes de la elección. Luego, el propio día de la elección, a la hora que cierra la jornada electoral, a las 5 de la tarde, al igual que se cuenten los votos del resto de juntas receptoras, a esa hora también se abrirán los sobres y se contarán los votos del exterior. Ya, el Tribunal Supremo Electoral, de lo que tendrá certidumbre es cuántos votaron en el exterior, de qué ciudades, ese tipo de información, pero sí. No por quién votó. No por quién votó. Tampoco los de la Junta Receptora. Tampoco los de la Junta Receptora, porque la Junta Receptora lo que recibe es una urna donde están colocados los votos. Perfecto. Ahora, hay un tema que me interesa también que nos explique, que tiene que ver con los plazos. El periodo este de inscripción del padrón electoral, tenemos la lámina ahí, creo que es la número 6. Exacto, ahí está. Es hablando ustedes del 5 de agosto en el marco del padrón electoral. Sí, sí. Lo que se ha establecido es, desde el momento en que entre en vigencia la ley, que se verá pronto porque ya la tiene el ciudadano presidente, la tiene en sus manos para ser sancionada, luego se envía a publicar en el Diario Oficial y nosotros ya estamos trabajando en habilitar los mecanismos para que las personas se puedan empadronar y puedan obtener su DUI también para efecto de votar. Ese proceso se cierra el 5 de agosto, o sea, el máximo plazo para que una persona se empadrone desde el exterior será el 5 de agosto. ¿Por qué el 5 de agosto? Porque esa es la fecha máxima que nos permitirá conformar el padrón electoral. Porque ese padrón lo necesitamos someter a la experticia de los partidos políticos, de la opinión pública, de los medios de comunicación, y cumplida esa experticia, se publica y se tiene listo para el día de la elección. Nosotros estamos convocando a elecciones el día 23 de septiembre, el día 23. El día 24 inicia la inscripción de candidaturas, la cual se desarrolla por 50 días, la inscripción de candidatos a presidente. Por lo tanto, el paquete donde nos envían los votos será 20 días antes de la elección. O sea, la elección está prevista para el día 2 de febrero, o sea, 20 días antes, eso será más o menos a la altura de 11, 12 de enero. Exacto. Por ahí será la fecha máxima para que nos envíen los paquetes donde emiten su voto. Perfecto, tengo acá algunos comentarios porque consultábamos en Facebook, usted que vive en Estados Unidos o Canadá, está interesado en emitir el voto en la elección presidencial de 2014, Rafael Flores dice, claro mi hermano, ¿qué pasa? Aquí hay un gran interés, primero Dios, todos los partidos hoy tienen que venir aquí a pedir el voto e invertir aquí también. Dice Amílcar Mejía, claro que sí, como ciudadanos salvadoreños pienso que es de gran importancia dar nuestro voto, así nos estamos dando a oír nuestra voz como salvadoreños que estamos en el extranjero para poder participar en los cambios para nuestro país, porque tiene que haber cambios para bien de nuestra nación. Luego Cecilio El Ballero dice que sí, que está de acuerdo, Miguel Rivas, incluso ya se hay una participación que tiene que ver con un candidato presidencial. Elías Alberto Pérez Álvarez dice sí, porque nosotros también lo tienen en El Salvador y debemos tenerlo nosotros. Óscar Esquivel, desde Nueva York, dice interés hay, lo que no agrada es el método. Hay un descaro, dice, al querer justificar 50 millones de dólares en papel y sobres, encima $35 del DUI. Señores, por favor, dice, ¿dónde está la igualdad plasmada en la Constitución? No sé concretamente a qué cantidades y cifras se refiere. Quizás tendrá que ver un poco con lo que va a costar en términos generales todo el proceso de votación. Pero bueno, el último, Tito Moris Rivera dice, claro que votaremos, el reto más grande es cómo motivar a nuestros compatriotas a que lo hagan también y saquen un nuevo documento de identidad, aunque no esté vencido, porque hay que renovarlo para poner su domicilio de Estados Unidos. Ojalá seamos muchos los que lo hagamos, porque solo de esa forma nos van a tomar en cuenta y ya no nos van a ver solo como remeseros. Y es importante que la comunidad sepa de que desde ya se han estado habilitando todos los consulados para el exterior. Por ejemplo, hasta este mes de marzo estarán abiertos ya los 16 consulados de Estados Unidos y los 4 consulados de Canadá, e inmediatamente en abril se seguirá con México, con Sudamérica y con el resto de Europa. O sea, se va a completar todo el mundo.
Entonces, para reiterar e insistir, el voto entonces no se limitará únicamente a Estados Unidos y Canadá. No, no se limitará, sino que se cubrirá hasta donde se llegue en la emisión de los DUI, hasta ahí se podrá cubrir la responsabilidad del voto del exterior, pero eso incluso cualquier ciudadano, pongo el caso, si vino un ciudadano de Australia, allá no se está emitiendo el DUI, pero si él vino a El Salvador y en El Salvador cambió su DUI y dio la dirección de Australia, tenemos la obligación de enviarle sus papeletas de votación para que desde Australia pueda votar también. Si es que no hubiera llegado al momento del cierre de agosto los consulados con emisión del DUI en el exterior, en la zona donde viven. Bueno, esa parte es interesante porque en un principio, incluso los periodistas habíamos pensado, yo pensaba particularmente, para ser más preciso, que únicamente iba a ser con esos dos países, sí, pero no. Entonces es extensivo. Es extensivo totalmente. De acuerdo, vamos a otra pausa comercial, volvemos. Momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca dos veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GD Alive, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Está con nosotros en nuestros estudios Eugenio Chicas, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, porque tenemos un refuerzo visual ahí del formato de papeleta para el caso del voto en el exterior. Creo que es importante que reiteremos sobre ese punto, magistrado presidente. Por ejemplo, que está ahí, estamos viendo entonces el formato. ¿Sí? Explíquenos usted, por favor. Eso es muy importante. Bueno, suponemos en el caso de la primera papeleta donde aparecen 5 banderas, inespecíficas porque todavía no hay ninguna inscrita, eso comenzará... Partiendo de que pueden haber 5 sí. candidatos. Entonces se parte de que pudieran llegar a haber hasta 5 candidatos. Entonces, ¿por qué planteamos en el sobre se le van a enviar al ciudadano en el exterior 2 papeletas? Una papeleta para primera vuelta y una papeleta para una presunta segunda vuelta. En el caso de la primera vuelta puede ser que hayan 5 opciones y él marcará la que sea de su preferencia. La segunda papeleta solo llevará un cuadro vacío, porque como no sabemos cuáles sean los partidos que pasen a una segunda vuelta, y a esas alturas sería muy difícil enviarle una segunda correspondencia. O sea, se están curando en salud mandando... Curamos en salud enviándole, de acuerdo a lo que establece la ley, una segunda papeleta con un recuadro en blanco, donde cualesquiera que sean los partidos que pasaran a segunda vuelta, el elector tendrá la prerrogativa de, con su puño y letra, poner en ese recuadro el partido que compite de su preferencia. Entonces, eso nos permitirá que en tiempo nos envíe su voto y sea contabilizado. O sea, el mecanismo ha sido muy ingenioso y muy sencillo, ya que cada elector recibirá esas 2 papeletas.
una para primera vuelta y una para una presunta segunda vuelta, si es que se llega a dar. Y claro, como va a votar solo por uno, entonces, por una opción, entonces ahí pondrá el nombre del partido. El nombre del partido de su preferencia. Ah, interesante. Bueno, a ver, creo que es importante que pasemos a hacer otra reflexión sobre la parte también que debo entender que tiene preocupado a usted, pero sobre todo al ministro de Hacienda, y es la parte financiera, magistrado presidente. Escuchamos las últimas declaraciones del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y prácticamente pidiéndole al Tribunal Supremo Electoral que se ajustara un poco más el cincho con el presupuesto. ¿Cómo están entonces en esa propuesta que están enviando a Hacienda? Efectivamente, el tema democrático en El Salvador ha venido evolucionando. Desde la firma de los acuerdos de paz, había temas relevantes que no se habían podido cumplir, que no había habido fortaleza política para impulsarlo. Uno, el voto residencial. Dos, el voto desde el exterior. Tres, el voto preferente. O sea, en el caso de diputados, estamos a las puertas de que la Asamblea Legislativa apruebe también los consejos municipales plurales ya para la próxima elección. ¿Qué significa? Ah, bueno, las candidaturas no partidarias o candidaturas independientes. Lo que quiero decir es que en los últimos años el sistema electoral evolucionó, se transformó. Antes, hacer elección era muy sencillo. Hoy vamos a tener voto residencial en el 100% del país y la gente podrá votar cerca de donde vive. Eso obviamente ha aumentado los costos electorales de cómo se organiza un proceso electoral, y en ese sentido, inicialmente nuestros técnicos habían elaborado un presupuesto para la elección del 2014, solo para la elección, de un poco más de 52 millones de dólares, ante la insistencia del ministro, que tiene toda la razón, en el sentido que necesitamos aplicar medidas de austeridad. Bajamos ese presupuesto de 52 millones a 44.2 millones, o sea, lo modificamos en un poco más de 8 millones de dólares, lo disminuimos, ya lo enviamos a Hacienda. Ese presupuesto de 44 millones incluye una segunda elección, que es la segunda vuelta, que es una elección completa. Por lo tanto, esos 44 millones podrían ser mucho menos si no hubiera una segunda vuelta, porque eso queda en manos del pueblo salvadoreño. Si el pueblo salvadoreño decide en una primera vuelta, pues entonces nos ahorramos cerca entre 7 y 8 millones de dólares y la elección estaría costando lo mismo que costó la última elección. ¿Cuánto? Alrededor de 36 millones. Es lo que costó la elección del 2012. Entonces, por lo tanto, estaría costando lo mismo. O sea que el incremento de esta elección tiene que ver con los preparativos de una presunta segunda vuelta electoral. Claro, a eso se suman otros costos en este momento, como es la ejecución del voto residencial, que ese es un proyecto que en esta segunda fase cuesta 4.6 millones, de los cuales la Unión Europea está costeando ya 1.3 millones y al gobierno de El Salvador le corresponde financiar con 3.3 millones, ese es un dinero aparte. Y lo otro es lo que cueste el voto desde el exterior, que un ciudadano por ahí decía, hablaba de 50 millones, no. El voto desde el exterior lo que costará será entre 6 y 10 millones por ahí. ¿Por qué no cifro una cantidad precisa? Porque todavía no ha terminado el proceso de conformación de ley, todavía el presidente tiene que mandarla a publicar, tenemos que elaborar el calendario electoral, el plan general de elecciones para el exterior, hacer un costeo y presentar un presupuesto, que rondará entre 6 y 10 millones lo más. ¿Y se está haciendo lo suficientemente ajustado? Lo suficientemente ajustado. Sabemos que el país, como se dice, no está para tafetanes. Por lo tanto, nosotros sabemos de que efectivamente debemos de ser muy modestos en el manejo de recursos presupuestarios. Ya, entonces, lo que estamos experimentando de presupuesto, decía usted, es por la presunta segunda vuelta que pueda ocurrir. Luego, así es, y por eso, y el además... El aumento del voto en el exterior, el voto en el exterior, sí. Y el voto residencial al 100%. Sí. O sea que los costos son
44.2 millones de las elecciones del 2014, 3.3 millones que le corresponden al gobierno del voto residencial, entre 6 y 10 millones para el voto del exterior. Esas tres cantidades son las que hay que sumar para tener la dimensión de lo que puede costar todo el proceso. Para dar una idea, Guatemala, por ejemplo, el costo de las elecciones en Guatemala sin voto en el exterior ha sido de 62 millones de dólares. Las elecciones en Panamá, por ejemplo, han tenido un costo que ronda un poco más de 80 millones de dólares. O sea, por eso, el que las nuestras dentro de El Salvador cuesten 44.2, nos parece que es una cantidad grande para el país, pero es comprensible por lo compleja que hoy resulta la logística electoral y la implementación de todas las reformas que autorizó y promovió la Asamblea Legislativa y que a nosotros nos toca únicamente cumplir. Como decimos entonces, el ejercicio de la democracia es caro. Yo creo que la ventaja que tenemos es que El Salvador es uno de los países más estables de la región, democráticamente más evolucionados, y eso obviamente pues exige recursos financieros. Creo que el país va en la consolidación de esa ruta democrática y en definitiva eso lo decidió la Asamblea Legislativa y por lo tanto a nosotros lo que nos toca es cumplir. Magistrado presidente, quiero siempre volver para ir un poco llevando el tema del voto en el exterior y la preocupación que plantean nuestros cibernautas, y bueno, todo el mundo lo está expresando, es qué niveles de participación se pueden tener, cómo hacer para estimular al votante en el exterior a que ejerza el sufragio y que no quede esto simplemente como, sí, bueno, se les dio el derecho, pero al final no hacen uso de él, o sea, y sobre todo sabiendo que esto también es caro. Es un derecho constitucional desde luego y es adquirido, pero también tiene un costo muy importante. Entonces, ¿qué harán ustedes como Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué deberán hacer los partidos políticos en todo este proceso? Sobre todo que han estado siempre muy activos en Estados Unidos particularmente, pero ya hoy que la cosa va en serio. Bueno, en la mayoría de países donde hay voto desde el exterior, por ejemplo, de alrededor de 210 países de la comunidad internacional, 112 países tienen voto desde el exterior, un poco más de la mitad. Nosotros ingresamos ya a ese universo. En casi todos, la cantidad de personas que vota desde el exterior es modesta, en casi todos. Por ejemplo, Bolivia, que tiene cerca de 3 millones de bolivianos en el exterior, es el último país que ha ingresado al voto desde el exterior, o de los últimos. Bolivia logró empadronar 211 mil ciudadanos, y de esos 211 mil tuvo el éxito que votaron 176 mil. Panamá, por ejemplo, que tiene aproximadamente, Panamá tiene unos 140 mil panameños en el exterior, no son muchos, de esos votaron 1.700. O sea, es variable ese número, pero lo que puedo decir es que en general es modesto el número de personas que votan. Sin embargo, los derechos políticos no se miden por el número de ciudadanos que hacen uso de ellos. Por ejemplo, la libertad de expresión es un derecho, pero es un derecho que queda a uso y discreción de la persona que hace uso de ese derecho, la libertad de expresión, o la libertad de tránsito, etcétera. Entonces, el derecho al voto en el exterior está ganado constitucionalmente. Es obligación del Estado generar las condiciones de participación, más allá de cuántos ciudadanos lo hagan en esta primera oportunidad. Yo creo que lo que puede ocurrir es que probablemente sea modesto el número de personas que participen en una primera elección, porque la gente tiene que tomarle confianza al sistema, al proceso, a las modalidades, a los mecanismos. La gente poco a poco se dará cuenta, como ha ocurrido en El Salvador, que su voto cuenta. Entonces yo creo que hacemos camino al andar. Creo que abrir este mecanismo abre un nuevo escenario donde muy probablemente los primeros números sean modestos. Por ejemplo, actualmente en el exterior cuentan con DUI aproximadamente unas 200 mil personas
tienen DUI en el exterior en general. De esas 200.000, cerca de 100.000 lo tienen vencido. Solo 100.000 tienen un DUI habilitado. ¿Cuántos lo renovarán de aquí al 5 de agosto? ¿Cuántos de los jóvenes que cumplirán la mayoría de edad lo sacarán de aquí al 5 de agosto? De esos que lo saquen, ¿cuántos se van a empadronar? Ese es el universo que vamos a tener claro el 5 de agosto. Perfecto. Y en esta elección de 2014 de magistrado presidente, muchos jóvenes, nuevos votantes. Sí, y este es un tema muy relevante, fíjate, porque para comenzar, y que la gente recuerde, mañana viernes a las 12 de la noche vence el plazo de cambio de direcciones. Mañana viernes, 1 de febrero, a las 12 de la noche. ¿Por qué a las 12 de la noche? No es nada macabro, no. Lo que ocurre es que a esa hora culmina, según la ley, el calendario que establece que un año antes de cada elección, de la elección de que se trate, se cierra el padrón en materia de cambio de direcciones. Si un ciudadano vivía en La Unión y se vino para San Salvador y quiere votar en la próxima elección, aquí donde vive hoy, que es en San Salvador, pues tiene que cambiar su DUI, que era de La Unión, para San Salvador. Si vivía en Chalate y se vino para Aguilares o para Santana, igual, si quiere votar donde hoy vive, tiene que cambiar su DUI y los DUI centros estarán abiertos este día jueves hasta las 6 de la tarde y mañana viernes, que es último día, hasta las 12 de la noche. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una pausa. Hablamos de los jóvenes. Sí, de los jóvenes, porque me parece que es muy importante la cantidad, ¿no? Y además el nivel de incidencia que puede haber en la próxima elección. Vamos a una pausa. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, hablemos un poco de participación. Entonces, ¿cuánto se espera que voten en la elección presidencial de 2014, magistrado presidente? Estamos hablando de qué cantidades de mujeres, pero sobre todo los jóvenes. Debo entender que hay una cantidad importante que se estaría registrando ya para la próxima elección. Bueno, nosotros con RNPN hemos calculado que para la próxima elección presuntamente puede ocurrir que haya cerca de 400.000 nuevos electores. De eso muchos ya sacaron su DUI, pero hay muchos que todavía no lo han sacado, muchos jóvenes. Estos jóvenes que no han sacado su DUI y que cumplirán la mayoría de edad a más tardar el 1 de febrero del 2014, pueden solicitarlo desde este mes de febrero. Pueden solicitarlo desde el 1 de febrero hasta el 5 de agosto. ¿Por qué del 1 de febrero al 5 de agosto los jóvenes que cumplirán la mayoría de edad antes del 2 de febrero, que es el día de la elección? Porque eso es lo que nos permite el cierre del 5 de agosto incorporarlos en el padrón. No es que ya no le den el DUI si lo pida después del 5 de agosto. Se lo darán, pero ya no puede votar. Porque esos son los plazos para poder integrar el padrón electoral.
Perdón, por aclaración, por ejemplo, si un joven cumple años en abril, en marzo, abril, va, saca su DUI. Y no hay problema, ahí se lo dan. Pero si el joven cumple la mayoría de edad el 6 de agosto, no el 5, el 6 de agosto, el 10 de agosto, septiembre, octubre, sí, diciembre, enero o hasta el 1 de febrero. Sí. Todos esos jóvenes tienen que ir antes del 5 de agosto a un DUI centro a decir, mire, yo voy a cumplir mayoría de edad, aquí está mi partida, tiene que hacerse acompañar de un adulto. Y ahí le levantan los datos, no le van a dar el DUI en ese momento, sino que se le levantan los datos para cargarlo en el padrón. Si él cumple la mayoría de edad después del 5 de agosto, el 6, si el día 6 llega, le entregan el plástico. Si es en octubre, llega en octubre, le entregan el plástico. Si lo cumple el 1 de febrero, un día antes de la elección, pues llega el mismo 1 de febrero, el día 2 de febrero en la mañana, que estarán abiertos los DUI centros, y le entregan su DUI y de ahí sale a votar. O sea, que el sentido es solicitarlo antes del 5 de agosto para poder ser agregado al padrón. Para todos aquellos que cumplen la mayoría de edad entre el 5 de agosto y el 1 de febrero. Esos son los que lo tienen que solicitar de manera anticipada a la fecha de su cumpleaños. O sea, bajo esos términos se está ampliando la posibilidad para que los jóvenes voten, es decir, sí. ¿Quiénes son los que se pueden quedar fuera, por ejemplo, entonces? Según la Constitución, las personas que votan son las mayores de 18 años. Por lo tanto, alguien solo tiene 18 años el día que los cumple, no antes. Y por eso es que habilitamos de que si no ha cumplido los 18, pero le falta y los va a cumplir entre el 5 de agosto y el 1 de febrero, vaya y solicite con anticipación para poderlo empadronar, aunque el documento solo se le puede entregar cuando efectivamente cumple los 18 años. A ver, para cerrar este segmento, ¿podríamos presumir o asumir que los jóvenes pueden inclinar esta votación? Es decir, en términos estratégicos, los partidos políticos tendrán que hacer muchas apuestas con los jóvenes. Bueno, recordemos que, por ejemplo, para dar algunos datos, la elección del 2009 se dirimió por 69,000 votos, 69,000. Hubo una elección en San Salvador cuando ganó la doctora Violeta Mengíbar, que esa elección se dirimió por 44 votos. Lo que quiero decir es que cada voto cuenta y que por lo tanto esos cerca de 400,000 jóvenes pueden decidir una elección, o los compatriotas desde el exterior pueden definir una elección, cualquier ciudadano puede dirimir una elección, porque hemos tenido casos, o Locuilta, me parece que fue la última elección, se dirimió por 4 votos. Hubo municipios donde se resolvió por 1 voto. O sea, en todo caso el ciudadano debe de recordar saber que su voto cuenta y que por lo tanto el que pueda votar cerca de su casa le puede dar facilidades, y por eso este 1 de febrero es la última fecha, el día de mañana a las 12 de la noche, para el cambio del DUI. Bueno, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos, garantías, el tema de transparencia, ¿qué es lo que se espera entonces para elección presidencial de 2014? Volvemos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos.
única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Presidente, chicas, le consultaba en el segmento, en el corte comercial, de cuál es el número global aproximado que se espera de votantes para 2014. Usted me hacía la aclaración de que, bueno, que no hay un número exacto, pero la estimación. Habrá un número exacto después de las fechas de cierre. Por ejemplo, el día 5 de agosto será el cierre de nuevas incorporaciones en el caso de jóvenes y del exterior. Eso nos permitirá contar con un número definitivo el día 4 de octubre, que es cuando damos ya por cerrado y consolidado el padrón. Yo estimo que el padrón rondará los 5 millones de electores. Por ahí rondará el padrón, pero insisto, la cifra exacta solo la podremos tener el día 4 de octubre, que es cuando ya se han consolidado los datos y tenemos un padrón cierto, que será la suma de las nuevas incorporaciones del exterior y de los jóvenes que cumplan la mayoría de edad y que se hayan empadronado a más tardar el día 5 de agosto. Y por ser una elección presidencial, siempre se espera un poco más de participación. Sí, las elecciones presidenciales siempre son más motivadoras para el común general de la población. Por ejemplo, la elección que tuvo un alto nivel de participación fue el 2004, que tuvo el 67% de participación, eso es sumamente alto. La del 2009 tuvo un 65% de participación. Las elecciones legislativas y municipales rondan entre el 52 y 56%, que es bien alto. Por ejemplo, la última elección municipal de Costa Rica, que tiene una enorme tradición democrática, votó alrededor del 22%. En la última elección municipal de Costa Rica. Bajísimo. 22%, ¿sí? En la última elección regional de Panamá votó el 20%. O sea que nuestros grados de participación son bastante altos si contamos con que en lo presidencial vota el 65-67%, si contamos con que muchas de esas personas empadronadas que tenemos actualmente residen en el exterior y que por eso no votan. Ese es el problema, o sea, que probablemente los índices de votación serían más elevados y hoy será un poco más significativo con la oportunidad que se tenga de votar desde el exterior. Ya en términos de garantías, entonces, de toda la parte de transparencia, cada vez más la palabra de fraude casi se ha ido eliminando, impugnaciones a lo mejor, pero eso del fraude se escucha menos cada vez más en las elecciones. Pero, ¿cómo se plantea 2014? ¿Cuáles son las garantías que ustedes ofrecen a los ciudadanos? El tema del fraude poco a poco se ha ido disipando, se ha ido alejando, y eso tiene que ver con que en la medida que la gente participa más, se involucra más, tiene más control del proceso electoral. En esta oportunidad, los factores de garantía que vamos a tener es el propio voto residencial. En la medida que la gente vote cerca de donde vive, hay más control de que el elector es quien dice ser, las personas controlan mejor su junta receptora de votos. En segundo lugar, hoy tenemos más control sobre la emisión de la identidad, del documento único de identidad, sobre los padrones electorales, hay más transparencia. Además, nos hemos abierto a mecanismos de observación internacional, de observación nacional, al rol activo de los medios de comunicación. Podemos asegurar que vamos a contar con una elección muy transparente. Bueno, perfecto. Vamos a platicar más adelante entonces el calendario electoral. Hablamos poco de eso, de cómo va en marcha, pero será en otra oportunidad. Gracias, magistrado presidente. Muchas gracias, amable. William, y muchas gracias, pueblo salvadoreño. Bueno, perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Mañana trataremos de abordar el tema de los compatriotas en el exterior, justamente de lo que hemos conversado ahora con los parlamentarios que han viajado a Estados Unidos a propósito de la emisión del documento único de identidad. Nos vemos mañana.